Yo tengo como un recuerdo de pequeño de que siempre me gustaba hacer puzzles y jugar a Playmobil, porque siempre me ha gustado como la idea de construir y de jugar con la idea de construcción. Si yo fuese a una isla abandonada y estuviese ahí solo, yo sé que crearía, pero al mismo tiempo vivo en sociedad y me gusta canalizar la información que veo que nos vibra a los humanos. Pienso como que vivimos en conjunto y me gusta comunicar mensajes universales que todo el mundo, con el que todo el mundo vibre de alguna manera. Me gusta ver desde fuera los comportamientos del humano, como eso, culturas que nos inventamos nuevas, el meme o la idea del selfie o la idea del wearable o la idea de identidad que tiene el humano en sí mismo o cómo nos clasificamos como humanos en base a nuestro cuerpo. No sé, la verdad que siento que en sí mismo, si estuviese aislado, crearía, pero me inspirarían otros factores, pero como estoy en comunidad y socializo, bebo mucho de eso para poder crear. La mejor forma de definir píxel es a través del propio nombre, un buen punto de partida para poder explicar qué significa, porque píxel, la X de píxel va entre paréntesis, porque si tú eliminas la X de píxel te quedas con la palabra piel, y la idea de esta obra es contar la concepción que tenemos sobre la piel a través de los píxeles. Siendo optimista, cómo la tecnología nos va a poder ayudar a elevar o a quitarle importancia a la piel o más bien al cuerpo en el que venimos cuando llegamos a este plano. Todo esto, pues precisamente para hablar de las ideas del racismo, del machismo, de la homofobia, de la gordofobia, del miedo a envejecer. Que lo digo mucho y pongo el ejemplo de Fortnite. Cuando en Fortnite tú estás jugando con otra persona, esa persona tiene otro skin, tiene otra piel. Imagínate que soy racista y estoy jugando con una persona que es negra y estoy de su equipo. Yo, precisamente por no saber cuál es el color de su piel, porque se ha puesto otro skin, no tengo ese prejuicio hacia él. Entonces, eso me hace pensar que en algún momento tendremos tantos avatares, incluso tendremos. Será tan de quita y pon el cuerpo, que creo que ya le quitaremos toda esa importancia racista, homófoba, machista y todas esas cosas que he dicho hace un momento. Y toda esta información que he ido recibiendo durante todos estos años en los que he estado trabajando me han servido para llegar a la conclusión creativa de que necesito crear algo como Pixel, que precisamente de lo que habla es demostrar la belleza tal cual es, belleza terrenal, belleza sin filtros, belleza no virtual, aunque esté contado a través de tecnología, pero belleza cruda. Y sí, creo que por eso nació Pixel, para poder yo sanar o equilibrar un poco esta parte, o para poder introducirme a mí a este nuevo capítulo de una forma a lo grande. Una vez tuvimos todo el equipo, pues era momento de entrar en la acción y bueno, pues empezamos por la parte de hiperrealismo, que era la toma de impresión del cuerpo con escayolas y siliconas de María, la modelo que utilicé como lienzo, que es mi amiga y musa. Le sacamos la toma de impresión, eso luego lo pasan a plastilina, juntan todas las piezas, porque claro, sacar todo el cuerpo de golpe es muy duro para la modelo, entonces primero sacaron los brazos, luego el tórax, luego la cabeza, luego juntaron todas esas partes y lo casaron bien para que la cabeza tuviese pues una transición bonita o pues de repente cuando tú sacas una impresión salen burbujitas, de repente no sale bien el labio, hay que reconstruirlo o que de repente sale algo deforme por alguna razón. Entonces, bueno, está esa parte de hiperrealismo que una vez se pasa a plastilina y ya tenemos el resultado definitivo en plastilina, eso se pasa a silicona y de la silicona pues ya se pica el pelo, se ponen los ojos, se ponen las pestañas, se maquilla. Mientras todo esto sucede paralelamente con el soldador, tomamos las medidas de las partes del cuerpo para tomar pues cuánto mide cada pantalla que se va a utilizar, cuánto mide pues el perímetro del cuerpo de María. Me acuerdo que en el momento de medidas fue toda una aventura de hacerlo varias veces. Y esa es la parte de soldadura y finalmente está la parte, bueno, finalmente no, luego está la parte de programación, que la verdad que no fue tan compleja. El chico que lo hizo trabaja en una central nuclear haciendo robots para las centrales nucleares. Para él haber hecho un programa de tocar una pantalla y que cambie una imagen
lo fue muy fácil. Y finalmente estuvo la parte de documentación de cuerpos, que eso fue una cosa que yo no me esperaba que fuese a ser tan compleja, porque yo me encargué de hacer el casting y de buscar a la gente adecuada y de encontrar las particularidades. Claro, tú empiezas y dices, vale, voy a documentar a gente, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el principio? ¿Qué estructura tomo? Entonces yo al principio dije, venga, pues voy a ver qué gente tengo a mano que me funcione y sobre eso ya veo qué me va haciendo falta. Trabajé las razas, como de negros, blancos, orientales, hindús, ir como encontrando diferentes razas y una vez tenía una base de razas, pues fui jugando con diferentes edades de esas razas y una vez hice eso, me fui como a particularidades, como a gente con manchas, gente con cicatrices, gente con que es una persona tuerta, gente con anomalías, particularidades, gente sorda, gente de todo tipo. Sobre todo quiero comunicar que ha sido un trabajo complejo. A mí me gusta lo complejo. Si no hubiese sido complejo, no lo hubiese hecho. Pero sí, ha sido un viaje. Lo sigue siendo. Me parece que cuando Pixel se mire dentro de 50 años, representará mucho el presente del 2022 o de nuestra era, porque nuestra era eran las pantallas. Y en el futuro no habrá pantalla. Entonces los artistas no harán obra con pantalla. Entonces, por eso yo intento observar cuáles son los elementos únicos de nuestro presente para poder comunicar cómo era nuestro presente en el futuro. Me gusta haber creado Pixel porque me hace abrir una conversación al observador sobre todo este tema que a mí me ocupa la mente y me permite tener conversaciones con las personas para ver cuáles son sus pensamientos sobre el cuerpo. Porque con cada persona, tanto la que he documentado como la gente que ya ha podido ver la obra, me gusta el feedback que me dan de cara a que saben ver el mensaje muy claro. Saben que la obra habla sobre las combinaciones corporales que podemos tener y cuál es mejor, cuál es peor, o si hay una mejor y una peor. Entonces me gusta como que sea una ongoing conversation y que siga siendo un tema de debate.